Vamos. A c de x igual a x partido x cuadrado menos 3. Esta tiene una cinta horizontal en c. Porque cuando tú haces el límite con x en infinito, vos verás, el grado de este era menor de este era 0. Si era igual, es una cinta horizontal. Que es superior o oblicuo. Que no es 0 y que es superior, no es oblicuo, si este es uno mayor que este. Si es 2 mayor que este, ya no es oblicuo. Entonces, tengo que hacer, esta tiene dos asíntotas verticales. Igual al denominador a 0, menos 1, me sale menos 1 y 1. Yo tengo que hacer cuatro límites. Límite con la izquierda, menos 1 por la izquierda. Límite con la izquierda, menos 1 por la derecha. Límite con la izquierda. 1 por la izquierda y 1 con la izquierda, 1 por la derecha. Cuidado, menos 1 por la izquierda es menos 1,01. ¿Vale? Esto va a dar positivo o negativo, esto va a dar menos infinito. Menos 1 por la derecha, menos 0,91. Esto va a dar negativo, esto es negativo, más infinito. 1 por la izquierda, 0,91. Esto va a dar negativo, esto es positivo, menos infinito. Y 1 por la derecha, 1,01, positivo, positivo, más infinito. Luego hay que hacer el límite con la izquierda más infinito. Y menos infinito. Y esto va a dar 0, lo que no sé si es por arriba o por abajo. Que no lo veis, pues la calculadora. Nunca se pone, pero se hace. 100 partido, 100 al cuadrado menos 1 es 0,01, 0 por arriba. Y el límite con x tiende a menos infinito será 0 por abajo. Menos 100 partido. Menos 100 al cuadrado, menos 1, 0 por abajo. Con esto sería suficiente para mí para igualarla, pero nos piden que hagamos la derivada. La calculemos más o menos. Derivada de esto, derivada de arriba. Por lo bajo sin derivar, menos. Por derivar sin derivar, por derivar de abajo. Partido de abajo al cuadrado. Como siempre, lo de abajo siempre es positivo, no se tiene en cuenta. Y se mira lo de arriba. Y lo de arriba resulta que es menos x cuadrado menos 1, que nunca va a ser 0, ¿sí o no? Siempre va a ser negativo. Entonces siempre debe ser. Y ahora me cojo y me hago esto. Menos 1 y 1. La asíntota vertical y 0 la horizontal. Y empieza por el límite. Menos 1 por la izquierda. Menos infinito. Por aquí. Menos 1 por la derecha. Más infinito. Por aquí. Menos 1 por la izquierda. Menos infinito. Por aquí. 1 por la derecha. Más infinito. Por aquí. Más infinito. 0 por arriba. Menos infinito. 0 por abajo. Por aquí. Y si sustituyo el 0, paso una tabla, me da 0, 0. O sea que pasa por aquí. Se tiene que ser así. Decrece. Fijaros como decrece, decrece y decrece. ¿Vale? Qué bonito. Y a ver si puedo hablar con ustedes.